Bueno, bienvenidos a este Jirafa. Es sin duda el más ambicioso de toda la temporada. Porque, bueno, por varias cosas. Porque es en Madrid. No porque sea en Madrid. No es porque sea rollo, ah, la capital. No. Porque es lejos. O sea, si fuera en Cáceres, también sería el más ambicioso. Hemos tenido que hacer maletas, ¿no? Coger un tren. Yo estaba aquí ya, imagínate. Bueno, Juan ya estaba aquí. Juan en su hotel de lujo, pero nosotros hemos tenido que hacer todo el camino. Que, por cierto, te has perdido el hotel que, donde nos estamos quedando. Porque no puedo decir qué hotel es, pero tengo que decir que cuando entramos, la verdad que me sorprendió la habitación. Era como muy original, muy caótica, ¿no? Como muy de diseño, una decoración muy loca, unas luces muy locas. Y dije yo, hostia, qué guay. Entré en la habitación de los chavales y era totalmente diferente, pero igualmente con... Es verdad. Las marcas. Con... un vasito. Con una decoración también muy trambólica. Y luego me di cuenta, o sea, me fui dando cuenta como con flashes, ¿no? Como en la serie Aníbal, que no es que las cosas estuvieran ahí por diseño. O sea, todas las cosas, todos los elementos de la habitación estaban comprados y puestos de tal manera para propiciar el fornicio. O sea, es un hotel que está hecho 100% para follar. O sea, todos los espejos, todas las barandillas, todo acaba en punta. Pero ¿hay espejos arriba justo de la cama? Arriba no, pero lo hay justo al lado. En plan, según... Hombre, si lo tuviera arriba ya, ojo, ¿eh? La movida es que, claro, lo estuve pensando y digo, claro, yo vengo con Tere, ¿no? Y la gente dirá, oh, se triunfaste con la piba ahí en el hotel. Pero no, con mi edad, chicos, uno no piensa eso. Uno piensa, ¿cuánta gente se ha corrido en esta almohada? ¿Sabes? O sea, te lo juro, es como... La presión es por cojones. Sé que está limpio todo, ¿vale? Está todo como muy bien. No has dicho el nombre, puedes decir si está sucio. Está limpio. Vale. Pero sé que como tienes la paranoia ya con una edad, tienes la paranoia de que hay como microsemen, ¿no? Que va a acabar en tu oreja. ¿No serás el primero? No, claro que no. Yo espero, por lo menos, aunque sea yo solo, pero también correrme ahí a ser parte del hotel, ¿no? Bueno, eso por una parte, ¿no? El primero así, más lejos, todos lo hemos hecho en Andalucía o en Canarias. También es como, creo que hay más gente que ningún otro, ¿no? Sí. 500 personas. Tengo ganas de ser como, ¿no? Decir, buenas noches, Madrid. Pero no lo voy a decir. Dilo. No. Venga, siéntete. No. Siente, hazlo, venga. Parece una horterada. No, venga, hazlo. Tengo que estar todo igual de colocado que Bumburi como para decir eso. Y luego, todo esto lo estoy contando porque me ha producido un poco, este podcast concretamente, este capítulo, me ha producido un poco un cuadro de estrés por estos motivos y también por el invitado. Sí. Porque ya no solo es referente, bueno, para mí por lo menos, tú eras un bebé cuando él... Me sacas como tu madre viéndolo. Me sacas 10 años, cabrón. Tampoco es... Y el 15. Pues no solo referente, sino también hasta hoy era desconocido. Es un combo mal para no ponerse nervioso. Pero, por suerte, lo he conocido hace hora y media en persona y es bellísima persona además de todo lo demás. Así que, sin más, como sé que la cuarta parte de aquí, la cuarta parte, ¿eh? Como todo optimista, ha venido a verlo a él. Pues con ustedes, Ernesto Sevilla. Gracias. ¿Qué tal? Gracias, amigos. Se te ha notado ahí la profesión colocándote el micro, ¿eh? Yo he venido y solo he pegado boca aquí. Me hubieran puesto el micro allí y hubiese pegado la boca igual. Gracias por esta presentación. Me gusta mucho eso de referente, que es una cosa que me hace mucha ilusión. Sí, ¿no? Lo dicen por la calle mucho. ¡Referente! Me dice la gente. Lo es, lo estaba hablando con Antonio antes, que te miramos y un poco personalizas los primeros petas de libertad nuestros, ¿no? Viéndote. Sí. O sea, te vemos como si llevaras un disfraz. ¿Ves dónde puedes terminar, no? Si dijimos, vamos a seguir aquí. A ellos les fue bien y tal. Sí, pues sí. Nada, muchas gracias por aceptar. Gracias a vosotros por invitarme. La verdad que dijimos, ¿a quién llamamos, tío, en Madrid? Y me decía esta gente, llama a Ernesto Sevilla, que de vez en cuando te escribe en Instagram.
Y yo decía, pero loco, dice, escríbele, escríbele ahí. Y al final, mira, dijo que sí del tirón. Claro, es verdad que me contesta como a días más tarde de escribirte. Sí, sí, sí. Pero entiendo. Porque yo tengo un delay, tengo un delay. También te digo una cosa. Juan no quiere que diga esto, pero lo cortamos, Juan. Lo cortamos, Juan. Vale, vale, ya está. Pero yo tengo como dos titanes en el Instagram que me siguen y me escriben, ¿no? Uno es Ernesto. Sí. Y estás en Madrid, estás en Madrid. Que no. Estoy... Vale, vale, ya está, vale. No voy a hablar mal de él. Vale. Y el otro es Isco Alarcón, ¿no? Pero Isco me habla como desde muy arriba, ¿sabes? Me dice, muchachote. Me dice, muy gracioso, muchachote. O gracias, muchachote. Y yo digo, vamos, ¿qué muchachote, cabrón? Te saco 15 años, puedo ser tu padre, ¿sabes? Pero Ernesto no, Ernesto me hablaba de tú a tú. Claro. Incluso me decía, sube más doblajes, cabrón, ¿sabes? Era sí. Como... Yo no sé quién es Isco. es un esto futbolista. Sí que es un futbolista, ¿no? Del Madrid. Que le folle. Esto tú recomiendas que lo cortemos, entonces. Bueno... Vale. Yo no he dicho nada. Bueno, esto que voy a decir es real. De hecho, lo que he dicho antes es real. En plan, este podcast, con unas cuantas cosas más que he tenido en enero, me han creado un poco un cuadro de ansiedad. Sabéis muchos de aquí que yo pues tengo pánico escénico. De hecho, el Jirafas es parte de la terapia. Y de hecho, me han pasado cosas este mes, rollo... O sea, creí que me estaba dando un infarto en uno de los días. Sí, o sea, lo peor que te ha pasado es que Ernesto te dijera que sí, porque se ha llevado como un mes y medio muy mal. De hecho, me tenías que haber dicho que no, Ernesto. En plan, no, búscate a Isco, ¿no? Pero es verdad, y para que veáis lo flojo, ¿no? Lo flojo que soy, que sentí que me estaba dando un infarto, por ejemplo, el sábado por la noche, todo eso siguió. O sea, el domingo lo pasé con el corazón encogido y fui a las 8:30 de la noche a urgencia. En plan, si hubiera sido un infarto... Estaría enterrado ya a esa hora, más o menos. Sí, sí. Tampoco era tan urgente, ¿no?, para ti. No. De hecho, tengo un colega que me dijo, pues Ernesto es igual que tú, ¿de? Y digo, ¿que es igual que yo de qué? De atractivo. Y me dijo, sí. También. Pero que tiene... Que también creo que él también tenía miedo escénico y tal. Y tú me has dicho antes que un poco, ¿no? Sí, sí. Y también he sido bastante vago toda la vida. Sí. De hecho, de pequeño me daban envidia a los paralíticos, que esto es una cosa horrible, pero es una cosa difícil de contar, ¿no? Porque, pero de pequeño lo veía a los paralíticos y decía, joder, todo el día sin hacer nada y en una silla con ruedas, que de pequeño todo lo que lleve ruedas y ya con motor y todo, que tú decías, qué cabrón, qué va a ver. Va donde quiere, es libre. Va donde quiere. Bueno, donde quiere tampoco. El caso es que sí, que soy bastante... Bueno, tenía miedo escénico cuando yo empecé a actuar. Yo empecé con 21 años, tengo 40, van a hacer 20 años ya. Tenía miedo escénico bastante. El día se me jodía entero. Ya ese día estaba fatal. Y yo lo que hacía era, pues, emborracharme. Claro, parte de Jirafas importantes son las cervezas que la gente dice... En el primer podcast que pusimos en YouTube, alguien dijo, hay todo chuleta con lo de la cerveza y tal. Y decía, chuleta no. O sea, si no es por la cerveza, me desmayo en plan, buenos días. Claro. La cerveza es buen aliado. De hecho, sí. Ahora, sobre todo, que llevo una pausa grande de... He dejado de fumar lo que no es tabaco. Y... Crack, crack. Pero he vuelto hoy. Cómo te anima la gente, ¿no? La gente... me encanta la gente en plan... Sí, joder, sigue siendo un puto drogadicto. Joder, sí. Los porros no son droga. Quieren que me muera. Son caramelos. Tomar por culo. Sigue nada, drogándote, perro. Y eso es verdad que para muchas cosas me ha venido muy bien. De hecho, por ejemplo, me noto 0,5 más rápido de cabeza...
Pero hay otras cosas para las que ha venido mal, que es porque yo nunca he sido hipocondríaco hasta los niveles a los que soy hoy. O sea, el otro día se me taponó un oído y dije, soy Phil Collins. O sea, esto es para siempre. Se me pasó en un rato, pero ya entras en un bucle muy jodido. Es la edad, también te digo. Sí. Bueno, yo tengo ahora mismo otitis y no oigo nada de... Por eso lo hemos sentado aquí. Veréis que el esquema normal de jirafa se ha cambiado. Es porque por aquella oreja Ernesto no sirve. Sí, porque ya la... Sí. No oigo por aquí. Así. La maquinaria va fallando, ¿sabes? Pero bueno. Son 40 ya. Sí. Pero bueno, es que tampoco es que me cuide mucho. A veces me pasan cosas. Pero mira, te digo una cosa. Antonio de Chen, que es colega mío, tampoco se cuida mucho. Y el sí. Hijo puta, yo no sé cómo está ahí, ¿eh? Sí. O sea, hombre, está ahí con esa voz. Qué guay, ¿no? Bueno. Hola, buenas noches. Claro, pero que me refiero, para llegar a esa voz hay que echar mérito. No, pero Antonio dice que él tenía esa voz con 20 años. ¿Te imagínate? Hostia, una cara guapo. Muy aniñada y decir, mamá, me un bocadillo, ¿no? Como la madre toda traumada, ¿eh? Pero hablando de cosas que raras, a mí me pasó una vez, después de un festival de Benicassim, que se me hizo largo. Luego volví a casa con mis padres, porque estábamos de vacaciones en Santa Pola y yo fui a pasar unos días con ellos en la playa, y de vez en cuando, ¿tú sabes lo que es un palo de lluvia? Un palo de lluvia, que le das, es un palo así, decorativo, que tú le das la vuelta y oyes un rato. Como semillas dentro. Sí, pues yo estaba con mis padres y durante aproximadamente una semana estaba mi padre hablándome y yo lo miraba. Se le bajaba el volumen a mi padre y oía esto en la cabeza. Así estuve 5 días callado como una puta diciendo, bueno, he hecho una buena putada, o sea, en la cabeza. Claro, la paranoia... Pero no fui al médico ni nada, digo, se pasó. Claro, la movida es cuando en la cabeza empiezas a hacerte preguntas como, ¿esto es para siempre? Claro. Claro, eso es cuando te entra el miedo, ¿no? Claro. ¿Me tengo que acostumbrar al palo de lluvia? ¿Lo tengo que incorporar a mi rutina diaria? Tú tuviste el otro día hasta un sueño, ¿no, David? Sí, el colmo de mi mes chungo este es el otro día que tuve una pesadilla con este día de hoy. Y era que yo llegaba tarde, ya llegaba y estaba todo el mundo aquí, y Tere me decía, tío, hace media hora que empezó, tal. Yo entraba, no conocía a Ernesto, lo conocía en el escenario, lo saludaba y tal, y entonces miraba para Juan, y no estaba Juan, sino que estaba mi amigo Buster, que es un tío muy par con palabras, ¿vale? Y él me miraba así como diciendo, lo siento. Y yo me ponía muy nervioso y entonces me salía con Ernesto al parque a echarnos un cigarro. Y luego entrábamos como más tranquilos, empezábamos a hablar, tal, como que todo empezaba a ser distendido. Y a los 5 minutos, una señora del público, porque no era así, yo nunca había venido a esta sala, era un teatro de para arriba. Y entraba y una señora del público que estaba en primera fila, así como bien vestida, con un bisón y una muleta, me recriminaba que decía muchas palabrotas, ¿no? Ese era el sueño. Entonces me rayé y pregunté a amigos míos, psicólogos, o expertos en sueños y tal. A ver, yo evidentemente sé que esto significa que estaba cagado, ¿sabes? Pero digo, ¿va más allá? ¿Qué significa esto? Y un colega psicólogo me dijo todo así, paso por paso. O sea, significa puto miedo, básicamente, ¿no? Pero el rollo es que llegar tarde era síntoma de miedo a cagarla, en plan, empezar ya mal, ¿no? Después, que estuviera Buster en vez de Juan, es que era como el miedo a que ya me faltara, digamos, el punto de apoyo, ¿no? Que es Juan, en plan, cuando porque yo me cago y hago... Estoy aquí. Hoy estoy aquí. Luego, cuando salí a fumar con Ernesto, decía que eso representaba un deseo. Y yo dije, en plan, pero como que me lo quiero follar y tal. Dice, no. En plan, lo de fumar. Y yo dije, ah, vale. Y ya lo mejor para mí era la señora de la muleta, que, por lo visto, la señora de la muleta representa mi parte autocrítica. O sea, mi parte autocrítica es una señora con bisón y una muleta. Sí.
Me imagino que todos tenemos una, ¿no? Es como tu animal sagrado, ¿no? El mío, claro, es el oso, tal, el mío es el tal. Pues mi autocrítica es una vieja con una muleta. Y me pareció bien. Dije, pues mira, me representa esa parte autocrítica, sí. O sea, que imaginaos todo lo que he pasado hasta llegar hasta aquí hoy. ¿Te cobró algo el...? No, de hecho fue por WhatsApp todo esto. Ah, por WhatsApp. Esos son, tío, los psicólogos buenos, ¿eh? Por WhatsApp. En realidad sí, básicamente sí. Además no me cobró ni nada. Porque no lo he visto todavía en persona. Seguro que me pide algo. Y básicamente hasta aquí hemos llegado. Así que todo esto ha pasado hasta llegar hasta hoy, pero ya me he quedado tranquilo. Vale. Porque Ernesto va a hablar ahora. Sí, sí. Todo lo que me preguntes. Y más. No, y en realidad, antes de pasar al verdadero falsedad, y como sé que tú también tuviste al principio con 21 años, yo es que tengo 35, ¿sabes? A mí me llegó tarde la movida. ¿Quién lo diría? Muy bien llevados. La verdad es que sí. ¿Sabes cuál es el truco? ¿Sabes cuál es el truco? Fumar crack. Sin coma en medio. No. El truco es estar en la mierda a los 25, porque cuando llegas a los 35, el otro día hice lo de 10 years challenge. Y la gente dijo, cabrón, estás igual. El truco es estar en la mierda a los 25. Pues en eso estoy yo. Sí. De hecho, Juan, ¿tú no tuviste miedo al principio en tus primeros shows? No. Pero no por nada, sino porque no venía a verme a nadie. Es decir, yo me ponía ahí delante y esperaba que me pegara. O sea, cuando ya me saltara la primera persona, digo, ya, pues ya está, aquí se acabó. Y efectivamente me pasó una vez y ya ahí decidí casi dejarlo porque hubo una mujer que yo estaba haciendo un monólogo tal. ¿Tenía una muleta? No. No, tenía una botella. Y un botellín. Y estaba haciendo yo el monólogo tal y me dijo, pero cállate que quiero hablar con mi marido. En un bar en Villablanca, un pueblo de Huelva. O sea, tú estabas en el escenario dando el show y ella te dijo... O sea, no me estaba escuchando nadie, por lo tanto no podía tener miedo escénico porque no me escuchaba nadie. Entonces eso que me ganaba. Y ya la mujer esta pues empezó a gritar en plan, ¡quiero hablar con mi marido! Sí. Y yo en plan, ¡ay! ¿Sabes? Y le respondí, ¿perdón?, un poquito vacilón. Y que ahí ya ella rompió. Ah, claro. Y vino por mí. Y te reventó, ¿no? No, porque vino el dueño en plan, mira, yo creo que el show está muy bien ya, tal. Y me sacó para afuera y me dio 20 euritos como si me lo diera mi abuela, en plan, toma, venga, vete. corre. Y entonces, claro, mi miedo escénico no es miedo escénico, es miedo a que una señora me diga un día en un monólogo, ¡quiero hablar con mi marido! Entonces, tu parte autocrítica es una señora que quiere hablar con su marido, ¿no? Es que iba a gastar una broma, pero como a la gente no le gusta que gaste bromas sobre mi padre. Es verdad. Porque mi padre murió. Además, entonces igual yo pienso, si es una señora que quiere hablar con su marido, igual esa persona es mi madre, que quiere hablar con su marido. Pero no puede, a no ser que coja la ouija. Que, os podéis reír, es mi puto padre. Está muerto ya hace años. A Juan le encanta contar esto para escuchar un silencio en la sala. Sí, es que me encanta la doble moral de la gente, en plan, como estoy yo aquí, no, os reís poco. Después seguro en plan, hijo de puta, es huérfano. De hecho, ya Play, que están ahí sentados unos cuantos que estoy viendo. Están allí. Esos son. Si queréis que nos renueven, pegarles luego. No nos dejan hablar de marcas, ni de tu padre muerto, ni de pajas. No, son de mi padre muerto que... no han dicho nada, ¿eh? Nada, verdad, mentira. ¿De pajas no? De paja me han dicho, oye, estáis pasando con el tema de las pajas ya. Menos mal. Pero, Ernesto, si tienes alguna paja que... ¿Cuál es tu paja preferida, Ernesto? No sé, ¿cómo elegir una, verdad? Aquí hemos hablado de la paja larga, la paja guarra, que es la de que te da igual donde caiga. La bolsillera. La mía es la bolsillera. La bolsillera no... La bolsillera, como su propio nombre indica, pues te mete la mano en el bolsillo como que está buscando algo. Es muy guay porque te la puedes hacer en cualquier sitio. Esa es la parte del encanto de la bolsillera. Sí, sí. La bolsillera. Puedes estar en el supermercado, en la cola, ¿no? Sí, sí, donde sea. En la cola. En la puerta de un colegio, donde sea. Chiste de pedrastas. Pero por las madres, ¿no? Chiste de pedrastas. Nunca falla. Como estabais haciendo chistes sobre padres muertos, digo, voy a hacer uno de pedrastas. Que está la cosa decayendo. Esto es Madrid. Sí.
Bueno, voy a intentar volver al redil todas las veces que pueda. Pues ya que tú no has tenido pánico escénico, no entras en esta reflexión que vengo ahora a decir. Tú sabes que yo soy muy vergonzoso fuera del escenario, pero encima es verdad que he tenido la suerte de que no. Pues lo que yo he buscado, busqué en una época, busqué como en internet, que es lo peor que podéis hacer también por el tema de cuando se os tapone un oído o os da un calambrito en el corazón, sí. Sabéis que no tenéis que mirarlo en internet, ¿no? Porque todas las cosas desembocan en la muerte. O en embarazo. Cualquier cosa que te pase. De hecho, una vez, lo de taponarse el oído, que es como la cosa más amable que busqué en internet, te daba como muchas razones y empezaba con... Probablemente no sea nada, suele pasar, puede ser esto, puede ser la presión, puede ser el estrés, tal, pero siempre hay como que le jode no dejar una frase al final que diga, o cáncer. Sí. Es como, hay que meterlo, eso hay que meterlo. Sí. Y claro, uno con esta edad y con el rollo es cáncer. Pero te digo una cosa, que cuando buscas en internet, si por ejemplo un día tú tienes un día tonto, ¿no? Que a lo mejor la marcha atrás se te queda un poquito más adelante que atrás, y tú te metes en Google, ¿no? Porque tu parienta tiene retraso, me refiero a retraso menstrual. ¿Retraso mental? Ya, ¿qué? Bueno, ah, eso menstrual, también. Menstrual. Bueno, total, que esto hay que cortar muchas cosas ya. Pero que es verdad que hay un momento en el que tú te metes en Google y es, si tienes la rodilla izquierda un poquito hinchada, está embarazada. Y todo es embarazo. O sea, es o cáncer o embarazo. Bueno, por lo menos no es SIDA. Ah, que está... O sea, ahora mismo con ese discurso que acabas de decir estás diciendo que el SIDA es peor que el cáncer. No, que el embarazo un poco. Me encanta. Vale, pues lo que yo busqué en este caso era más amable y era como formas para superar el tema del pánico escénico, ¿no? En plan, bueno, voy a ver si me dan unos tips y supero esta movida. Y traigo cuatro que me parecieron como los más mierda de todo. Y mira que los había en mierda, ¿eh? Pero creo que estos nos juegan hasta en contra un poco. El primero es el mítico de imaginarse a la gente desnuda, ¿no? Sí. Que realmente yo no creo que eso ayude, ¿sabes? Porque tú te imaginas a toda esta gente desnuda. Ahora mismo me estoy viendo desnuda a todo. Pero inevitablemente, dices, hay dos o tres que tienen que ganar, ¿sabes? Dos o tres que dices tú, joder. La jirafa, por ejemplo, ¿no? Es como la gente que va a la playa nudista. Las playas nudistas solo hay o viejos, sí, o tíos que tienen un pollón. Un tío con una picha así de normal. De a pie, ¿no? Si va a la playa nudista, se sienta y se encoge un poco. A lo mejor lo que quieres decir es que no ves nunca tíos con la picha como la tuya, que ese es el problema. No, yo soy muy de playa nudista. Soy muy de playa nudista y de pasearme. No, pero se pasean. Es verdad, yo tengo más picha de sangre que de carne, eso hay que decirlo. De la que sorprende. Qué gran, ¿sabes?, debate ese, ¿eh? Qué gran debate, ¿eh? Bueno, eso lo sabéis, ¿no? Que quede claro. Hay gente que creo que no, ¿eh? La picha de carne... Es la que ya está grande, directamente. Es la que es flácida y ya tú dices, oh. Pero luego, cuando tal, no crece. Claro, la de carne, digamos, la de para vacilar cuando estás con tus amigos en calzoncillo, ¿no? Es la de la, ¿no?, playa nudista. La polla de carne es playa nudista. Y la polla de sangre es la que dicen, oh, oh. La mayoría son de sangre, ¿sabes? Así que no os preocupéis si en algún momento la ducha, tal, tal. Bueno, estaba hablando de pollas, ¿no? Sí. No, entonces, lo de imaginarse gente desnuda... Pues yo qué sé, es como mucha gente aquí desnuda, ¿no? También da un poco de miedo esa movida. 500 personas aquí desnudas mirándonos. Hombre, y la gente que esté más juntita, imagínate. ¿Eh? La gente de allí al final que está como más cerquita unos de otros. Claro, y esta gente tan cerca. Entonces, a una amiga de mi madre, y eso siempre me acordaré porque es lo que quizás más me ha ayudado en este sentido, hicieron como una variación... ¡Ay, comida! No sabía. Hicieron como una variación a lo de la gente desnuda y le dijeron, usted imagínese que todo el mundo está sentado en el váter. O sea, todo el mundo está haciendo caca. Y en realidad eso sí que tranquiliza, ¿no? Sí que es la manera de ver a la gente como un poco... Aunque mola mucho, ¿no? Hacer caca. Sí que ves a la gente como humillada en ese, ¿no? Es como, bueno, da igual, la gente está cagando, ¿no? Pruébalo eso. Ah, bueno, tú ya no tienes problema. Sí. Bueno, eso es increíble, ¿no?
Imagínate toda esta gente. ¿Cuántos cagada? Inodoros, ¿no? Tendría que haber muchísimos. Muy pegados todos, como los romanos, ¿no? Que cagaban hablando. Pues cagaban todos juntos, en plan, ¿qué tal hoy? Como cambia la cultura, ¿no? Claro. Todos cagando y mirando, leyendo una botella de gel, ¿no? Claro, y pasándose lo que dice aquí. Ese fue el primero, que bueno, que es el típico y por eso lo digo. Pero luego hay uno que me gustó tanto que lo copié literalmente y decía ritual o amuleto, ¿no? Y decía, un amuleto de la suerte es parte importante del ritual. Puede ser una pieza de joyería que sea importante para ti o, y esto flipé de tal manera que lo copié literalmente, o un tonto animal disecado que te anime desde el camerino. ¿Pero qué eres, Santi Abascal? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Un animal disecado? Un tonto, además tonto, como faltándole respeto al cadáver. ¿Tonto? Un tonto animal disecado que te anime desde el camerino. ¿Y puso te algún ejemplo? Te juro que eso lo decía. Joder. De hecho, yo no puedo evitar leer páginas de tips. Aquí lo estoy haciendo un esfuerzo porque es Madrid. Pero yo no puedo evitar leerlo siempre como con un acento latino, ¿sabes? En plan, un amuleto de la suerte es parte importante del ritual. Puede ser una pieza de joyería que sea importante para ti o un tonto animal disecado que te animes del camerino. Pero, ¿no pone ejemplo de animal tonto? Es decir, es a tu... O sea, porque a lo mejor un animal tonto para ti es un gorrión. Hombre, claro, un animal tonto no puede ser un pastor alemán, que son muy inteligentes, ¿no? Por ejemplo. ¿Pero comparado con quién? O sea, ¿comparado con una persona? Con el que lo escribe. Todos los animales son gilipollas comparados con los seres humanos. ¡Ja, ja, que se jodan! Son idiotas. No, los delfines no. Yo me río de los animales. Porque me parecen todos unos gilipollas. A Pac-Man le gusta esto. Eso no puede ser, eso no puede... ¿La jirafa te parece gilipollas, por ejemplo? De las que más. Aquella. De hecho, hoy traigo un amuleto de la suerte, por si acaso. Que es la gorra esta. Es la única vez que la he repetido, pero como estaba cagado, la he traído por si acaso. Muy bien. Que lo sepa que es por ti. Ah, muchas gracias. Y por ustedes. ¡Buenas noches, Madrid! No, no me estás desarrollando nada los tips. ¿No? Yo hago lo que puedo, así... ¿Qué? Desarrollame los tips disecados. Sí, claro. Un animal disecado, fíjate. No puse la cuenta atrás. ¿No lo pusiste? No, yo te lo digo. Hemos empezado y media. Ah, vale. Es que siempre en Cádiz se nos fue. Y cuando Tere me dijo... Yo creí que decía... quedan 10 minutos, pero era en plan, te has pasado ya 10 minutos. Basta, y ya. Hicimos mucho más. Entonces, el programa de Cádiz duró en realidad, en YouTube hay 1:20, pero el programa duró 2 horas, no sé cuánto. 45. Como El Padrino. La gente se levantó con las piernas. Vale, otra que me gustó mucho fue, imagina tu persona favorita en la audiencia. ¿En la audiencia? Eduardo Inda. Oye... ¿Qué te parece el golpe en el cuello ese de con la cámara de Eduardo? ¿Lo viste? Sí. Merecido. Increíble, increíble. Se fue al mismo curso que Neymar. Sí. Bueno, lo de la persona favorita yo creo que juega en contra. Tú imagínate que está aquí tu máximo ídolo, ¿no? O sea, lo que hace que esté aquí tu máximo ídolo es precisamente cerrarte el culo, ¿no? ¿Cómo? O sea, depende de quién sea tu máximo ídolo. Es que no, porque a lo mejor te lo abre. Oigo una mierda. Es verdad, es verdad. Hay que hablarle fuerte a Ernesto que tiene es que el oído no taponado. ¿En serio? La gente se cree que es mentira lo de la otitis. Es verdad, es verdad. Oye, un aplauso muy flojito a Ernesto que viene con otitis aquí a pesar de todo, ¿eh? Aplausos. Yo le tengo, es verdad que debería de hacer tips de miedo a los comentarios de YouTube de los podcasts. Es verdad, desde aquí queremos... Mira cómo se ríe el hijo puta ese. Claro. El que se ríe es uno de los de Place. Que es el que además... por ¿Puedes tú contar, no lo, ¿puedes no te lo he dicho, pero Agus me escribe por WhatsApp y me dice, ¿has visto lo que le han puesto a Juan? O me manda captura mofándose de tus haters. O sea, es que me hace mucha gracia porque... No, gracias. Alberto no. Alberto te No, respeto. pero porque Alberto yo se la sudo. Pero es verdad, tío, en YouTube, en su podcast... O sea, en Jirafa... Se mete mucho contigo. Tío, se mete mucho conmigo, en plan... Es que la gente... La modelo ese es un Instagramer venido a más.
Llénate un teatro. Ese es literal. Payaso. Es literal. Que eres un... Mira, mírame, tú. ¿Te habrá venido más de qué? Payaso, estás en tu puta casa solo. Tío, te paja. Mira, yo estoy con David San, que es mi hermano. David San es mi hermano. ¿Y tú qué? A lo mejor ya me lo imagino en su casa. Aquí, aquí. Mira, puto hater. Si vas a escribir y no te gusta lo que estás viendo, me la suda, voy a cobrar igual. Y tú dirás, ¿qué mercenario? Me la suda también. Mi amigo, mi hermano, tú en tu casa viendo esto. De hecho, ¿tú cómo llevas? Y esto no quiero que lo cortes, Javilería. Esto no lo cortes. Quiero quedar de gilipollas. No lo insultéis al pobre, hombre. No lo insultéis, pobrecito. No, pero tío, pero es como mucho odio. En plan, hicieron el de Canarias. Y en plan, es que el de Canarias es la polla. ¿Y qué hago yo? Yo intento. Intento hacer reír a la gente. La gente es mala. La gente es muy mala. Ahora me vengo abajo, me vengo. ¿Tú cómo llevas los haters? Muy bien. Yo la verdad es que sí, lo llevo estupendamente. A mí es que me la sudan bastante. Ese es el secreto, en realidad. No, además siempre me dice lo mismo, entonces no tiene mucha imaginación. ¿Y qué es lo más repetido? El cabezón. O sea, es curioso que una cosa que dices tú en tu monólogo te lo digan a ti. Que como... Sí, 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 pero no se le ocurra nada, además. Claro. O sea, que no copian, además. Chiste diciéndome cabezón. Pero bueno, eso es bastante suave dentro de, ¿no?, todo lo que te pueden sí, decir. Sí, pero hay gente que pretende, hay gente que me ve por la calle, me dice cabezón y pretende que me caiga bien esa persona. Pero tú, como dice Juan, tú quizás has dado pie por cuando tú haces, ¿no?, referencia no, a eso. No. 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 Eso es como si un manco hace chistes sobre que es manco y tú ya le dices ¡manco de mierda! Por la calle. No quiero comparar ese manco con ese cabezón. Pero... Tampoco eres tan cabezón. No, ¿qué va? Bueno, oye. Sí, tiene sus ventajas. Además tiene buen pescuezo también. Siempre que te haces... Una foto sale siempre en primer plano y eso. Aunque estés al fondo, ¿no? Aunque estés al fondo. Dios, aquí hay tres cabezas buenas, de hecho... ¿Sabes quién la tiene más grande que yo, la cabeza? ¿Quién? El de Estopa. Esto es verdad, esto es verdad, sí, eso es cierto, ¿eh? Esto es verdad, porque en El Hormiguero nos midieron la cabeza a varias personas. De los que fuimos allí. Y el de Estopa tiene la almendra más grande que yo, pero es muy injusto porque al cabrón no se le nota. O sea... ¿Pero a cuál? El de Perilla. El que canta. El David. El cantante, sí. David. Pero eso es porque quizás sea la Perilla. Sí. Pues tendré que dejarme Perilla o lo que sea. Algo que despiste, ¿no? Claro. Déjate entre cejo. Sí. Alguna vez me lo he dejado, ¿eh? Y luego, el último consejo, el último tip es... Oye, estoy comentando cosas, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Bueno, yo es que no quiero... Quiero que se me agradezca. Es que me he dado cuenta que es porque no escuchas la mitad. Claro, claro. ¿Se ha hecho un poquito para adelante, Antonio? Si me he hecho para adelante... ¿Para poder mirarte echar la cabeza para atrás? David, una pregunta. Cuando se nos acaba la cerveza, ¿qué se hace? Se le dice a la jirafa. Pedir otra. Pides otra. Antonio. ¿Jirafa? ¿Ya? ¿Está bien así? Vale. No, que está enfocado. No es una foto. Ah, vale. Es como cuando yo trabajaba de cámara en un pueblo de Andalucía. ¿Cuál? Y me decían, coge recursos para el telediario. Que no pasaba nada nunca. De hecho, se tenían que inventar mierda para que el telediario tuviera un poco de chicha. Pero yo me acuerdo que mi primer reportaje estaba grabando a un chaval en una rotonda porque estaba lloviendo mucho, imagínate. Y decía el tío, los coches pasan creando olas de más de un metro. Y justo cuando decía eso, pasaba un coche por detrás y era como... A mí me encantan los reporteros, tío, que es como... Efectivamente, está nevando. Y el pobrecito todo lleno de nieve. Que ahora, como... el tío lleva esperando a que le den paso, a lo mejor media hora así. Y dice, ¿qué tal? ¿Está nevando? Sí, nevando bastante. Muchas gracias. Ese es su trabajo. Pobrecillo, Guillo.
Pues la gente cuando, sobre todo las personas muy mayores, cuando yo decía, graba recursos en la plaza, me iba a la plaza, grababa a señores y todos los señores estaban hablando en un banco y hacían. Y yo decía, no, no, es vídeo. Y los hombres. Todo, el telediario era muy estático. Se podía hacer con fotos, como los vídeos estos de PowerPoint. Sí. Vale, y el último tip era visualiza tu éxito, ¿no? Es como un... Ese lo encontré en muchas de las... Visualiza tu éxito. Tu éxito. En plan, tú imagínate que tú llegas aquí, haces tu conferencia, porque casi todos nunca estaban orientados a hacer un show, sino a presentaciones profesionales. Claro. En plan, cuando tengas que exponer tu tal... Entonces, visualiza tu éxito como que lo petabas, ¿no? Y yo dije, eso también juega en contra, porque por muy bien que vaya, el éxito que tú visualizas es de Rolling Stone. Quiero decir, claro... Yo visualizo mi éxito y yo me imagino a la gente aquí tirándome camisetas, ¿sabes lo que te digo? Y eso no va a pasar. Entonces, no hagáis caso a internet, ni siquiera buscando cosas amables, porque es cáncer. O embarazo. ¿Vale? Incluso visualizando tu éxito sale cáncer al final también, ¿no? Sí. Dice, si tú visualizas muy fuerte... De hecho, yo, si tengo que decir algo sobre el miedo escénico, que lo apunté aquí como diciendo, a lo mejor te cuela esto. Pero lo que yo llevo vivido, que son 5 podcasts con este, es que siempre va a estar. O sea, los primeros 4 minutos siempre voy a llegar con el ojete encogido y paulatinamente, gracias a vuestras risas y a tal, me voy a ir aflojando y voy a ir entrando en el rollo. Genial. Pero ¿y luego te vas al hotel este donde has estado? Y paja bolsillera. Porque Tere está cansada. Tal. Y... Y en realidad lo que yo he aprendido en mis 5 podcasts ante el público es que ya no me desmayo, pero siempre está. La única movida es decir, bueno, está al principio y luego ya pellejito para atrás y tal. Pero siempre está. Así que no tengan miedo porque se pasa. Claro, bueno, que sí. Luego incluso te acomodas demasiado y ya no hay quien te baje. Bueno, de hecho, desde aquí digo que en Cádiz, si se fijan bien, en los últimos minutos, esto es un suicidio. No llore, va. Si se fijan bien en mí, o sea, al final de ese podcast, los ojos no van para... O sea, ese día se me fue la olla el camarero se motivó a muerte porque la gente le aplaudía cada vez que nos ponía cerveza. Sí, o sea, y él quería como muchísimo protagonismo. Claro. En plan, se ponía delante de la cámara y se bebió 3 chupitos de Jagger él solo, en plan... Sí, nos trajo 3 chupitos y le dijimos no. Y se los bebió y hizo todo el mundo... Y el tío se vino arribísimo. Y loco, no, llevábamos media birra y traía otra. Y entonces, claro, al final acabé con un pelotazo asqueroso. Hay partes que hemos cortado porque hablo como un sim. En plan, ¡ah, bro, super equilibrado! ¿Sabes? Pues eso es el éxito, muchacho. Emborracharse delante de la gente. Así es, eso es lo que llevo haciendo 5 veces. Bueno, pues hemos llegado al momento mágico de Jirafas, que es el verdadero falsedad. En casi todos los podcasts consigo hablar con el invitado y preguntarle, decirle que me cuente anécdotas. Pero como sí. en tu caso te escribí un día y me contestaste mucho más tarde, dije, no lo voy a molestar, además es de guest star, así como más tal... Y lo que hice fue buscarlo en internet también. Muy bien. No traigo lo de cáncer, pero traigo 6 cosas que he encontrado y que ni siquiera yo sé si es verdadero o falsedad. Sí. Pero Juan será el que tenga que acertar si es verdadero o falsedad. Vale. Juan, estás muy lejos, ¿no? Pero estoy aquí, David. Vale. Estoy aquí. No me vale, empiezo contigo. Sí. Vale, mira. El padre de Ernesto... Cuando ya él empezó a trabajar en Paramount y tal, se presentó un día en Paramount Comedy para ver al director, porque quería saber si su hijo Ernesto realmente trabajaba ahí. No se fiaba porque siempre que lo llamaba, Ernesto estaba en su casa. ¿Verdadero o falsedad? Verdadero. Es verdadero, sí. Sí. Es verdad, sí. Mi padre, cuando yo empecé a trabajar con 21 años en Paramount Comedy, pues no se creía que yo... O sea, no se creía que a mí me habían contratado en un sitio para decir chorradas. Se decía, este tío está pasando droga o cualquier otra cosa. Entonces, se presentó un día en mi trabajo
el cabrón y preguntó, soy el padre de Ernesto, ¿dónde está su despacho? Que, o sea... yo era guionista, yo tenía un... No teníamos despacho, vamos. Y fue muy vergonzoso. Además, la putada es que no me pilló en la oficina. Su teoría se cogía fuerza. O sea, me pilló en casa porque yo tenía media jornada, entonces me pilló en casa, con lo cual tuve que ir. ¿Cómo vienes a mi trabajo? Tú no estabas, cabrón. Ya, pero es que voy por las tardes. ¿Pero qué fue? Fue pero Paramón estaba en Madrid, ¿no? Sí, sí, en la calle Serrano estaba, sí. ¿Y él fue de...? Él vino a Madrid. Ah, vale, creí que vino expresamente desde Albacete, en plan... Sí, sí, vino desde Albacete a ver si trabajaba ahí. Sí, sí. Mi padre hacía esas cosas, y era un cachondo. Y se quedó tranqui cuando supo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y sorprendido, ¿verdad? Se quedó tranqui y sorprendido, sí. Pues mira. Mi padre es que era mucho de visitas así, sin decirte nada, así sorpresas. Sí, sí. De ahí tu predilección por la paja bolsillera, pues nunca se sabe. Sí. Nunca se sabe si aparece, ¿no? Sí, hay que estar siempre listo. En plan, la llave. No me la estoy... Me estaba rascando, que va. Vale. Tu madre se cree que trabajas de esto, ¿no? Sí, tampoco le queda a la pobre mucho. Bueno, desde que te compraste el Mustang. Estaba tardando en salir el Mustang, ¿eh? Queremos decirlo todos los programas que Juan tiene un Mustang, no lo olvidéis. Le va súper bien, así que lo de la que haters... por cierto, un momento. Hubo un hater que puso el Mustang, que se lo contaba antes. El Mustang que... ¿Sabéis si el Mustang se lo ha comprado él o se lo ha comprado su papi? Y Juan puso, ¡mi padre está muerto! Le puse, como no me pague mi padre en cenizas, el Mustang, no sé cómo. Asqueroso, el hijo de puta. Bueno, pero los haters son... Hay que tener también un poco de... ¿no? Son... No. O sea, no les tienes... No hay que tenerle nada. No les tienes que tener odio, les tienes que tener peniche un poco. Una persona que gasta tiempo de su puta vida en escribir eso, es que no está haciéndose ni una paja larga, imagínate. O sea, está por debajo de eso, que es lo más patético. Que... Vale, te digo la siguiente, que a mí me gusta especialmente. Ojalá sea verdadero, pero no lo sabré hasta que Ernesto no lo diga. De niño, Ernesto soñaba con ser albañil porque le daban envidia unos que fueron a su casa. Hombre, a ver, ha tenido envidia a los paralíticos, yo diría que es verdadero. No, pues nada, vamos a ver, no, hombre, me refiero ofensivo. Que es una persona de cuando chico era de tenerle envidia a la gente. No, coño, no estoy diciendo nada, ¿eh? Ah, muy bien arreglado, Juan, muy bien arreglado. Y encima el nota se sorprende cuando acabas de decirte muchísimas burradas más, ¿sabes? En plan, no, que puedes... Pues sí, es verdad. ¿Es verdad? Le tenía envidia así a unos albañiles que vinieron a mí, porque, no, lo veía ahí poniendo con el cemento. Cuando lo ponen muy rápido. Es que con el cemento, claro, es que eso mola motona y luego la llana... Eso da gusto verlo. Se podían manchar y nadie les decía nada. En tu trabajo te puedes manchar. Pero sí es verdad que esa parte es el otro día estamos de reforma y el otro día me pasó que el tío estaba haciendo eso y te juro que me pasó el tiempo mirando al claro, tío en plan. Sí, te quedas flipado. Es como los vídeos estos los que están de moda ahora en internet. Los satisfying vídeos estos. Ah, sí. Los ASMR, ¿no? No, es otra cosa. Quedan como gusticos, son cosas que da gusto verlas. En plan, cosas que... ¿El porno? De otra manera. Cosas que visualmente son como... Ah, lo típico de estrujar algo, ¿no? Sí, cosas okay. Así. Vale. Pero cosas muy, en plan, como un corte muy recto. ¿Sabes? Eso es. Cosas así. O sea, hay gente que ve un corte... Que alguien parta... Hay gente que ve un corte muy recto y es como, me cago en mi puta madre. Dios, qué recto. Seguramente hay gente... Pues sí. Lo corta ahí. ¡Ole! Muy bien. Vamos, puta ya madre. Era hora. Hombre, yo, si hay gente que... Yo veo muchos vídeos de esos. Si hay gente que lo flipa con el ASMR, ¿por qué no va a haber gente que lo flipe con esto, no? Claro. ¿A ti te gusta el ASMR? No sé qué es. Búscalo cuando llegues a casa, en YouTube mismo. Pero es como esto. Hola, Ernesto. ¡Ah!
Que hacen ruido. Los japoneses que se comen cosas... Sí. ¿Haciendo mucho ruido? No. Eso también es porno. Bueno, puede ser. Pero otra categoría. No, yo digo las japonesas. Sí, sí, no, es verdad que hay una japonesa que es como que se come un pepino, en plan... Se comen... Y la gente flipa con eso. Ah, sí, haciendo un mogollón de ruido. El rollo que es como maleducada, pero queda guay. Sí, sí. A mí los vídeos que más me gustan son los Instant Karma. ¿Sabes? ¿Sabes qué? Instant Karma. Hostia, qué susto me ha dado la puta jirafa. La cerveza. ¡Ah! El Instant Karma es como... Tere no me deja ver porque a mí me gusta ver fail compilation, ¿no? O sea, gente que se cae, caídas, ¿no? Y, ah, sí, sí, sí. Mierda. Pero Tere le agobia y me dice, no pongas eso, que la gente se muere. Y yo, Tere, no se muere. Se ha caído de un skate aquí. Claro, si no, no lo pondrían. Se muere, se muere. Entonces veo Instant Karma, que es como gente que muere, pero se lo merece. ¿Sabes? O sea, es como el típico abusón que va a chulearle a un chavalito, sí. Y el chavalito es campeón de taekwondo y le mete un patón en toda la boca y lo deja cao. Sí, sí. Te lo juro que hay veces que veo eso, en plan, necesito recobrar un poco de sentido de la justicia. Y son de mis preferidos, en realidad. No lo he visto, lo veré. Instant Karma, te lo recomiendo. Desmayos en bodas. Luego hay una recopilación. Hay un tío en internet que se ha dedicado a recopilar desmayos en bodas, que es impresionante la de gente que se desmaya en bodas. Y ese vídeo es la hostia. Hay uno con una banda sonora que es una obra maestra. Es una genialidad. Gente desmayándose en bodas. Pero eso es por lo mismo. Eso es ansiedad chunga de los nervios. Claro, sí, eso sí que es miedo. Sí, técnico. De que acabe la barra libre, ¿no? Eso sí que deberían ver los tips de que hemos leído antes. Pues todas estas recomendaciones que os hacemos, ¿eh? Para esto sirve este podcast también. Claro. ¿No? Para que os culturicéis un poco. No todo va a ser jiji, jaja. Vale, te leo la siguiente. Sí, claro. Porque esta es muy bonita porque pasó aquí. Ole. In this en lugar. Sala Galileo. Sí. ¿Ah, sí? Verdad. Ernesto, en esta misma sala, se bebió por error la orina de su colega Joaquín Reyes, que por no salir meó en una botella de cerveza en el camerino. Y claro, Ernesto llegó al camerino, que los de arriba se habrán dado cuenta que en el camerino no hay baño, porque me habéis visto cruzar 60 veces, tengo un problema, ¿qué pasa? Y llegó ahí al camerino y ¡clan! Se la clavó y era... Se la clavó, no, se la bebió. Sí, bueno. Bueno, pues yo creo que eso es verdad. Efectivamente, es verdad. Sí, sí, sí. Dicen que es bueno beber orina, pero... Pero propia, ¿no? Pero propia, no la de tu compañera. No, a mí lo que pasó es que yo estuve actuando aquí 7 años, en esta sala. Los viernes a la 1 de la mañana empezábamos. Imaginaos el ambientillo que podía haber aquí. Entonces me tocaba actuar a mí primero y estábamos media hora cada uno, que a veces se nos hacía un poco larga. Entonces estaba aquí largando media hora y Joaquín estaba arriba, que como no quería salir a mear porque había mucha gente como hoy, pues estuvo meando en botellas de cerveza. Y las dejó. Tiene una puntería genial. Sí. O una polla muy pequeña. Sí. Que no creo que sea el caso. Una polla. De sangre. Porque es lo que me hablaba. O sea, yo creo que. Una polla como una avispa. Claro. Y después crece. Yo creo que la como botella perfecta para mear es la Solán de Cabra. Joaquín no folla, liba. Va libando. Como un insecto. En las flores. La tiene fina y larga. Ha sido muy mágico porque he visto exactamente dónde ha empezado el aplauso. ¿Sabes? Ha sido tú, el del vaso en la mano. Tú, el que te has girado. Muy bien, ¿eh? Bueno, total, que terminé de hablar y estaba hasta luego de hablar y subí con ganas de beberme una buena cerveza. Entonces, cogí la botella, me la metí y tragué 2 tragos o 3 hasta que me di cuenta... Lo primero que pensé es qué caliente está esta cerveza, porque... Porque, claro, era cerveza recién meada. Básicamente, no había sufrido más... Más tratamiento. No dejaba de ser cerveza. ¿No? Sí, sí, la cerveza era recién meada.
Es que y me nada, lo creo. Esos son recuerditos. Me dio mucho asco y luego se lo conté a Joaquín. ¡Ajá! Y se partió el culo. Hombre, ¿qué va a ser? También te digo que podías haberla buscado cerrada, ¿no? La... Sí. Pero es que la cogí con prisa. Pero en fin, es una cosa que te une a tu amigo. No, sí, la verdad es que sí. Que sois colegas de chicos, ¿no? Sí. Pero bueno, él es más viejo que tú, ¿no? Sí, aunque parezca que no. Nos llevamos 4 años. Pero nos conocemos desde... Porque mi padre y su padre ya eran amigos íntimos. Claro, tío. Qué suerte, ¿no? En plan, 40 sí. años y 44 él. Claro. Y estáis ahí grabando cosas de risa. Sí, seguimos trabajando juntos. Es impresionante. Se la apoya. Como... Mis amigos están en la cárcel, la mayoría. Y otro tengo... vestido de jirafa. O sea, tampoco. Pero ese no es de niño. Hostia, bueno. Está excluido, ¿eh? En plan... Nada, tú para grabar Malviviendo muy bien, para los demás tomar por culo. Para cogerte de primo. Para que trabajes sin cobrar muy bien, pero es Malviviendo lo demás. De hecho, se ha ido. Mierda, se ha ido. No puedo arreglarlo desde aquí porque no nos va a escuchar. Está ahí ya. Pero... No es de niño, pero es mejor. Porque no está en la cárcel, ¿no? Todavía. Vale, muy bien, ¿eh? Llevas un pleno. También te digo que... Es que yo soy muy fan de Neto. Ah, vale. Te voy a hacer una difícil, ¿vale? Venga. Mierda, no hay ninguna difícil. Bueno, sí, voy a hacer una difícil. Bueno, es que en mi vida todo puede pasar, ¿no? Claro. Todo puede ser verdadero. Mira, cuando Ernesto era pequeño, para evitar ir al colegio, le decía a su madre que continuamente inventaba la misma excusa, que era que le dolía la barriga, ¿no? Ella, preocupada, hubo un momento que ya lo llevó al médico diciéndole, mira, doctor, es que siempre le duele la barriga. Y... Entonces, el médico, más o menos, dijo, coño, pues si viene siempre tal, le duele la barriga tal, más o menos unió ¿no? X y Y y dijo, tiene apendicitis. Hay que operarlo. Y para no aceptar la verdad delante de su madre, Ernesto terminó operándose de apendicitis sin tener apendicitis. Eso le pasó a Diego Villalba, ¿no? ¿Le pasó a Ernesto Sevilla? ¿Verdadero? No, yo digo que es falso. Le pasó a Javi Lería esto. Eso a Javi Lería, vale. Javi es el que corta las cosas, que seguramente cortará esto también. Porque su madre todavía no lo sabe. O sea, Javi tiene 30 y... Se va a enterar ahora. 34 años y la madre se cree que lo operó de apendicitis. Mira, se ha ido. Avergonzado. Pues eso hizo Javi. Es una de las historias que más me gustan de mis amigos. En plan, operarte pues para seguir encubriendo una mentira. Es impresionante cómo... O sea, qué manera mira, de... aquí está Javi. Qué manera de huir hacia... Un aplauso a Javi, que se operó. La operación de apendicitis más idiota de España. Qué manera de huir hacia adelante, ¿eh? Ahora mismo Javi está sufriendo porque le da mucha vergüenza, pero miradlo todo. Pues macho, yo tengo una anécdota que no es mía, que le pasó a Raúl Cimas con esto también, con apendicitis. Raúl Cimas... era pequeño, ¿no? Se fue de campamento. Y llegó al campamento y no le moló. Dijo, hostia, no me mola, me quiero ir a mi casa. Y empezó a decir, ay, me duele la barriga. Empezó a fingir un dolor. Me duele la barriga. Y vino un monitor, ¿te duele ahí? Sí, aquí. Pero, ¿dónde? ¿Aquí ahí? Ahí. Si te duele aquí, puede ser apendicitis. Dijo, sí, es aquí. Hostia, tiene apendicitis. Entonces lo cogieron... Lo llevaron al hospital del pueblo de al lado. El médico le dijo, ¿dónde te duele, hijo mío? Aquí. Uy, eso puede ser apendicitis. Bájate los pantalones. Le metió el dedo por el culo. Pues se lo sacó. No, le no dijo, se hace, ¿eh? Le dijo, estás perfecto, no tienes apendicitis. Y se volvió al campamento. Con lo cual, a lo mejor, una hora y media después de haber fingido el dolor, estaba en la misma situación que hacía una hora y media, pero le habían metido el dedo por el culo. Pues ese médico era un crack, ¿eh? Le dio una lección. Sí. Le tenía que haber tocado a Javi ese. Vale, ¿qué has dicho? ¿Que era falso? Sí. Hostia, es la primera vez que llevas un pleno, con lo malo que tú eres en este juego, ¿eh? Ya, pero es que como la historia esta me la contaste. Yo te lo dije, Javi, que se lo había contado. No le hemos dado mucho suspense a esto. Bueno. Pero ha quedado bien. Te voy a contar otra, entonces.
Ya es la última, ¿no? Ernesto. Vale. Ay. No será orina. Es esta vacía. Muy bien. Ernesto terminó pillándole manía al personaje del Gañán, porque es su malviviendo o su comer papel, ¿vale? Se cansó porque la gente, claro, por la calle, él iba caminando tan tranquilo y la gente le gritaba por la calle, en plan, ¡ah, ya! ¿Sabes? Le gritaba en la oreja, de ahí la otitis. Otros le pedía que le gritara a ellos, que eso también le pasaba a uno de malviviendo, al Kaki. La gente le decía, Kaki, por favor, cágate en mi puta madre, por favor. Porque su personaje era muy así, ¿no? Y Tomás, que es un tío así... Tomás debió nacer en 1924. Tomás es un tío que no, que tiene mucho respeto a las madres. Se cagaba al final en sus muertos, en plan, bueno, una cosa genérica. Pero tu madre no, que picha, qué culpa tiene. Pues la gente le pedía que le gritara a ellos, hasta una piba se lo pidió durante una noche de pasión. Falsedad. Porque bueno, si la busco en internet, me refiero. O sea, por deducción, ¿eh? Deja de, ya has dicho. Soy Sherlock. Cállate, claro, cállate ya. Es verdad, sí, es verdad. Hostia. ¿En serio? Sí, sí. Pero sobre todo, toda la primera parte. ¿La última, no? Sí, sí, también, también. Ah. Pero, aparte, la chica decía que le ponía vestido de gañán. ¿Y te tuviste que pintar...? Bueno, no hice nada de eso, claro. Me parecía un poco humillante. Pero la tía me lo pidió, pedírmelo me lo pidió. Pero sería la polla que te lo pidieran a ti. Hagamos una serie ahora mismo. No, a mí la suerte... A ver, cada uno tiene como la condena de su personaje quizás más así con el que se hace un poco... Por ejemplo, tú tienes lo de comer papel, ¿no? Que te persigue. Pero ya, ¿no? La gente dice, come papel, come papel. Eso es una mierda, la verdad. Pero... Eso es peor que lo mío. Es peor, es peor. Es peor, es peor. Que se joda. Sin embargo, en mi caso, sinceramente, yo salí ganando porque mi personaje lo que consiguió es que la gente, cuando íbamos a los estrenos o me encontraba gente por la calle, la gente lo que deseaba, lo que para ellos era lo máximo de mí, era que yo me fumara sus petas. Bueno, o sea, de hecho, mira, o sea, antes has dicho que no fumaba y había un montón como de gente. La gente muy joder, he pillado 5 pavos para mierda, tal. Se lo iba a tirar ahora. De hecho, la gente muchas veces venía y me decía, fuma, tal. No. Pero mucha gente ya me decían, toma. Estos petas los hago yo en mi casa, tal, ¿sabes? Te lo has montado de puta madre. Y yo me acuerdo que un día, en un estreno de Bilbao, hubo un momento en el que estuvimos todo el estreno, toda la noche, bebiendo con la gente y tal, y ya nos íbamos para el hotel. Y me empecé a tocar así, en plan, a ver qué llevo. Y te juro que si me llega a pillar la policía, y estoy en el talego como el Pablo Escobar español. O sea, yo llevaba una cantidad de cosas ilegales metidas en la chaqueta que yo dije, viva Bilbao. Sí, eso es mejor mejor que lo nuestro. Sí, sí. Sí, sí. Porque, o sea, a mí lo que pasa es que me zarandean. Y te gritan. Y me gritan, ¡allá! Me zarandean así, ¡allá! Y una vez me hicieron esto en la cabeza. ¡Allá! Que digo, hostia, qué poco respeto ya, macho. ¡Allá! Hay una diferencia muy contundente en cuanto a cuando están sobrios o cuando están un poco... Porque a mí igual, cuando la gente está... Cuando están sobrios, tú ves que te miran, hacen... Sí. O a lo mejor a uno dice, perdona, mira, me encanta, ¿sabes? Y lo ves tú muy educado y dices, a mí me encanta la frase de, estás tú comiendo lo que sea, y es, la frase esta me encanta, no te quería molestar. Claro. Y tú así. Pero al final me ha sudado la polla. Te he visto comiendo y no te quería molestar, pero al final he dicho, a tomar por culo. O sea, la chupe. La verdad es que tengo que decir que yo, no hace mucho, estaba en una fiesta en mi casa... Y estaba así un poco bebido y salí al balcón de mi casa y vi por la otra acera, yo por cuestiones de la vida sé la pinta que tiene el actor que hacía de Don Pimpón. ¿Sí? Sé quién es, sé quién es y cómo es. Porque coincidí con él en un rodaje. Entonces sé quién es.
Entonces yo estaba así borracho en el balcón y lo vi por la otra acera y lo vi diciendo, mira, la gente no sabe quién es. Y yo sí. Entonces desde mi balcón le dije, ¡Don Pimpón, cabrón! No sé por qué lo de cabrón. ¡Don Pimpón, cabrón! Por la rima, por la rima. Y se dio la vuelta con una cara así de impotencia, ¿eh? Como diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dicen cabrón? Don Pimpón, primero, el hijo puta que me reconoció. Será mayor ya, ¿no? Claro, ¡Don Pimpón, cabrón! Y yo, ¡eh! O sea, que yo luego se lo hago a la gente. O sea, que... Eso es... No, hay que, no se puede quejar uno. Instant karma es eso. Sí, ¿vale? Sí, sí. Hostia, pues luego me puedes enseñar una foto de Don Pimpón. Claro, ¿verdad? Sí, sí. Que era el mismo que hacía de Astraco. Ah, pues ya sé quién es. La gente no sabe quién es. ¿Qué hacía Astraco. ¿Quién? Nada, unas cosas que cuando tú eras chico... No habías nacido, cabrón. Tú estabas en los huevos de tu padre vivo. Hay una cosa que me encanta que es el... como si fuera esto una batalla de gallos. Me suda la polla mi padre. Está muerto ya. Como no. Si fuera una batalla de gallos. Claro, en plan, lo que le ha dicho que su padre está muerto. Lo ha dicho antes él, ¿no? Es real, no está descubriendo nada. Seguro que hay aquí gente con padres muertos. Y nos hace tanta Princesa gracia. Disney, incluso. No. Mira, ¿has visto? Cuando hablas de sus padres muertos... No. Ah, ahora nos hace gracia. Ahora no hay ni un puto... Es igual de huérfano que yo, un huérfano a medias. Esa teoría la hemos contado ya en los podcasts, ¿no? Pero en los antiguos, no en los que ponía a play el dinero. La teoría del huérfano es que hay una pirámide dentro de los huérfanos, que es la pirámide, ¿no? O sea, está arriba el huérfano top, que es el que no tiene ni padre ni madre. Bruce Wayne. Luego hay un huérfano que es el segundo huérfano más potente, que es el cuando tu madre ya no. Pues dice, tú eres huérfano en condiciones, me refiero, la madre al final se le tiene más cariño. Cualquier princesa de Disney... Y después está ya el huérfano último, que es, digamos, entro yo, que es el huérfano de padre. Que es digamos como que es el huérfano regional, digamos. De... Como que juega en tercera, ¿sabes? Claro. Vale, pues la última ya es totalmente... A ver, ¿cuánto llevamos? Quiero controlar el tiempo, porque no creo que me pase lo de Cádiz. Pues ahora mismo estamos en 1 hora 6 minutos. Ah, muy bien. Justo. Muy bien. Vale, la última la leo porque a mí me... Porque me veo aquí un poco también... Un poco reflejado en Ernesto, en esta verdadera falsedad, ojalá sea verdadero. Que es que leí una entrevista que le hicieron y le. ¿Sabes las típicas entrevistas? Que te hacen una entrevista bien, pero luego te hacen las típicas preguntas rápidas, que son una mierda, porque claro, te las hacen tan rápido que te obligan como a responder rápido y muchas veces. A ver qué vas a contar. No, es cosa amable. Le preguntaron cuál era quizás una película que le había marcado fuertemente en su vida y dijo una que, en la que me vi reflejado, que es Tú no habías nacido, que es ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Sabes qué película Hostia, es? Hostia, yo la he visto. ¿La has visto? Sí. ¿Eso es verdadero o falsedad? Sí, verdadero. Por supuesto, es un peliculón. Es que es una rayada, ¿eh? Esa película. Esa peli... O sea, Robert Zemeckis. Todo tu trabajo posterior bebe de quién engañó a Roger Rabbit. Robert Zemeckis, el director de Regreso al Futuro. Y de otras, muchas. Vaya titán. Es un peliculón. A mí yo esa película también la desgasté cuando era chico. Yo flipaba con el rollo... Claro, yo pensaba... Yo era tan... Tú ya serías más... No te estoy llamando mayor. Sí, 5 años mayor. Cinco años solo. Pero tú ya te harías bolsillera y yo todavía estaba como... Pero esto puede pasar. O sea, quiero decir... Yo puedo conocer a un Fruity... Yo puedo, por ejemplo... Di tu queja sobre los fruities. Dilo. Tu queja sobre los fruities. Hombre, mi queja sobre los fruities, ahora que está aquí gente de Televisión Española... Dilo. Tengo que decir que por qué, por ejemplo, gazpacho es una piña andaluza y mochilo, que es un puto plátano, no es canario. Llevo toda la vida rayado con esa mierda. A mí me hubiera encantado que Gazpacho dijera, ¿qué pasa, Mochilo? Claro. Y dijera a Mochilo, ¡oh, qué pasó, hermano! Te voy a sacar un globo aerostático, la Mochila nos vamos para arriba. Ta. Eso pasando de que, o sea, pasando por encima de que se llame Gazpacho y sea una puta piña. Por ejemplo.
que no tiene nada que ver absolutamente. Pero bueno, no nos podemos poner aquí a analizar los fruities, porque hay que recordar que había una niña del tamaño de una fruta en Taparrabo que vivía con ellos, ¿no? Yo tanto, o sea, no me acuerdo, la verdad. Claro que no. ¿Tú, cuáles eran los dibujos de tu infancia? ¿La tropa canina esa o qué? ¿Qué dices ahora? La patrulla. Primero que es la patrulla. Es la patrulla canina, ¿vale? Un respeto. Pero no, los dibujitos que yo veía era Oliver y Benji. Oliver y Benji eran de mis tiempos, imposible que sean de los tuyos. Pero si Oliver y Benji ha perdurado en el tiempo. Es verdad, si todavía no se ha acabado la puta serie. De hecho, Oliver y Benji empezó el contraataque en tus tiempos y en el mío todavía por medio campo. Estaba rematando ya. Sí. Pero no, yo... De hecho, está vivo el tío, el otro día lo dijeron en el telediario, está vivo... El que inspiró, ¿no? El que inspiró a Oliver. Está jugando al fútbol, hecho, 50, claro. 51 años, ¿eh? De hecho, está en activo. Y está en activo. Sí, los japoneses. Vamos, es que está robando. Es que los japoneses... Los chinos en general. Los comen. Te lo dejes, comen. Es que son de otra pasta. Mi dibujo era los Pokémon. No habrá ningún chino entre el público, ¿verdad? Bueno, eso ya ha pasado una vez. Los Pokémon, ¿no? Los Pokémon. ¿Ves? Por ejemplo, yo de Pokémon estoy muy lejos. En plan, la gente... Sí, sí, sí. La gente de mi entorno habla como... Un Pokémon y yo hago como... Pero yo no sé qué mierda estáis hablando, ¿vale? Claro. De hecho, hay una aplicación que está muy guay porque dicen, ¿esto qué es? ¿Nombre canario o Pokémon? Hazla de prueba aquí. Hazla. ¿Tienes esa aplicación? No, pero la busco. Voy a buscarla. Mientras lo busca. ¿Qué tal, Ernesto? Hostia puta. La jirafa que silenciosa es, la cabrona. ¿Nombre canario o Pokémon? ¿Hago la prueba yo? Venga, te la hago yo. ¿Puedes adivinar si estos nombres son canarios o Pokémon? Lo digo. Amaura. Canario, le doy, ¿eh? Pues es Pokémon. Ateneri. Y te sale el dibujito. Ese sí es canario. Canario. Muy bien. No, pero hazlo tú. La gente aquí es muy canaria, seguro. He escuchado ya un par de... ¡Yo, loco! Buicel. ¿Qué es? ¿Nombre canario o Pokémon? Pokémon, ¿no? Efectivamente. Chachirakichi. Canario, efectivamente. Flipa con que sea un nombre eso. Pero además que lo digáis tan tranquilo, en plan canario. En plan canario, joder. Como ergófiota. Deosis. No... Pokémon. Joder. Esta generación. Hace máquinas, también. Macho. Grimanesa. Vale, espérate. A partir de ahora, si tienes que acertar en esto todo. Vale. No, yo no tengo ni canario. Y además es que hay alguien que dice canario, mini. ¿Sabes lo que te digo? Es que se le nota, vamos. Estoy escuchando aquí el acento muy claro, en plan. Sí, sí, yo también. Es por aquella parte que es como. Sí. Ernesto, guachara. Canario. Efectivamente. Muy bien. Ojo este, ¿eh? Aridian. Pokémon. Canario. Yo tengo flecha, amiga. Y sigue contestando ella, ¿eh? La, oye, canario. La voy a buscar. Venga, di otra, que la voy a buscar. Azorus. Eso es Pokémon. Efectivamente. Sí, claro. ¿Cómo se te nota el pokémonismo, no? Sí, sí. Kirlia. ¿Cómo? Kirlia. Espero que Pokémon. Efectivamente, Pokémon. La última. Me va de putada, las dos últimas. Natu. ¿Cómo? Natu. Pokémon. Oye, no chivéis. Te has dejado guía, ¿eh? No chivéis. La última, venga, no chivéis la última. Roselía, tras. Roselía. ¿Roselía? Roselía, canario, como Rosalía, canario. Pero con E. ¿Canario? Pokémon, tío. ¿Pokémon? Y yo no sería la polla que... Mira, el Pokémon como es. Mira. ¿Se parece a Rosalía? Lo enseño, ¿eh? A verlo. A ver. Oh. Su ataque es hacer flamenco sin serlo. Qué bonito, tra. Hombre, es que, a ver, sinceramente, o sea, no sé dónde Rosalía, pero que diga, ¡Quillo! Yo no digo escolta, ¿me entiendes? O sea, ¿sí me entiendes? Yo no digo, mi hermano, escolta. No, perdona. ¿Quillo es de dónde es? ¿Rosalía? Para mí a veces se me escapa un Quillo. Vale, pero es que tú llevas 92 años en Sevilla. Que tú dices que eres canario porque te queda bien para el marketing, pero... pero que tú eres más de dos hermanas que yo.
Ah, literal. O sea, tú eres de esa rama que cree que Rosalía está haciendo apropiación cultural. Para nada, a mí me encanta Rosalía, pero simplemente pienso que lo de todo Quillo... Todo bien menos lo de Quillo, ¿no? ¡Esforzadísimo! ¡Quillo! ¿Qué hace Rosalía? Hombre, yo... No, le queda como forzado, es como sí. Que lo suelta. ¡Quillo! Quillo lleva unos sí. Parámetros. No es un Quillo al azar. Yo a veces digo, arsa pilili. No, pero mira, pero es que es como si tú dijeras mucho tronco. Hostia, tronco, qué canteo. No te queda bien. Hostia, tronco, vaya canteo. Sería un canteo, sería un canteo. Sería un canteo, me encanta la de, qué canteo. Tú imagínate que yo le dijera en los vídeos, hostia, qué canteo el colega que va. Que no, tronco, que no queda. Tío, que te van a apuñalar aquí, un par de madre. Eso lo hablamos ya una vez. Eso lo hablamos ya una vez, que el Cani, esto no sé si verás, pero el Cani de Andalucía da más miedo que el Cani ya de Andalucía para arriba. No es lo mismo que a ti un nota tenga que te diga, y yo te voy a decir una cosa, o me da todo lo que tengo o te meto un navajazo, te lo juro por mis muertos. A que te diga, hostia, tronco, escúchame. ¿Me vas a ir dando todo lo que tienes? Pues es que si no te voy a dar dos micos. Dos megos que... A los del sur nos impresiona como, ellos, todas las vocales, todas las claro, claro, porque tú estás en plan... Me quieres robar, pero a la vez pronuncia todas las S. Claro. Habla no. Muy bien, ¿no? No puede claro, ser claro. Tan malo. Es como que tú se lo das, o sea, te roba, pero porque tú se lo das en plan, qué bien habla, hijo de puta. Ole tú, ole claro, tú. Claro. Qué buen agua tenéis aquí. espérate un momento, que hay gente que está opinando. Adelante, es tu momento. No se lo das por miedo, se lo das no, no, pero que hay alguien que ha estado gritando. Por agradecimiento. Hay alguien que ha estado gritando. Cuéntanos tu opinión. La baja más grande es estar en Albacete. ¿Y en Huerva? Sí, es verdad, es verdad. Navajas de carne, ¿no? Claro. Es verdad, sí, sí. Navajas en Albacete, sí, sí. Y hasta ahí, más o menos. Sí, sí. Bueno, y por cierto... Que se me iba a ir la movida y no te iba a preguntar por esto. Y que no te he avisado antes que te iba a preguntar. ¿Lo de los Goyas qué? Pues nada, este año no nos han llamado. Sí, pues nada. Pero va a hacer ya un año. Fue presión máxima, te pasó lo de a mí, tuviste que leer tips. De... Sí, sí, sí. Bueno, pues... ¿Cómo lo viste? ¿Qué tal lo viste? ¿Te gustó? Pues, la verdad es que... Fue un trabajo un poco difícil. Joder, es que en realidad yo me imagino que la puta presión de ser el... Es como que la gente está deseando que lo haga mal el que lo haga, ¿eh? Sí, sí. Lo desearon con mucha fuerza porque al final lo hicimos bastante mal. Pero ¿no tienes mano ahí? Nosotros no. Que tengo una movida con Ignatius ahí. Tenemos un problema que nos íbamos a ir. Al final no nos dejan ir. Entonces, por si tenías mano y nos cuela. Ah, si venís conmigo, entráis seguro. ¿Vamos con...? ¿Sí? Sí, sí, claro. Yo, como es en Sevilla, os puedo esperar después. Bueno, pues te pegamos el toque para lo de loco ya, entonces. Claro que sí, hombre. Ay. No, pero yo... Si lo queréis pasar bien, darme un toque. David, 1:20. Oh. Hasta aquí sería. Pero como vamos a tener que borrar unas cuantas cosas... Yo voy a mirar. Vamos a aprovechar que Juan va a mear. Es que lo que había escrito para el final ya lo hemos hablado, porque era el tema de cuánto tiempo tiene que pasar desde la muerte de alguien para poder bromear sobre él. Qué tema más buen rollero, como muchos de los que hemos tratado esta noche. No, en plan, el humor, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Qué enfermedad se puede bromear? El cáncer, ¿no? ¿Y el SIDA, el SIDAimer? ¿Qué es? SIDA y Alzheimer a la vez. Claro, eso está bien hecho. Es una nueva rama. SIDAimer. SIDAimer. SIDA y Alzheimer. También podría ser un robot japonés. Tiene SIDA, pero se te olvida. Me encanta porque están ahora mismo todos los de Play, están en plan borra eso. En plan, ahora mismo es como la polla y después en plan, esto lo borra David, ¿vale? Perfecto. Como persona bien, como ejecutivo menos. Bueno, es una enfermedad inventada, ¿eh? SIDAimer. De hecho, si te dicen algo, di que es un Power Ranger nuevo. O un Pokémon, o un nombre canario. Puede ser un nombre canario.
¿Enfermedad o nombre canario? ¿Papiloma? Se podría. ¿Papiloma podría ser un cantante de reggaetón? ¡Papiloma! Bueno, de hecho, se ha pasado veloz, ¿no? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo te has Muy bien, me lo he pasado muy bien. ¿Nos has escuchado bien? Muy bien, tenía muchas ganas de estar con vosotros dos. No tenía ni puta idea que yo venía. No, que sí, que sí. Que no, que sí. Te juro ya, que sí. Vale. Hombre, que sí. Gracias, Ernesto. Hombre, para mí el mérito gordo de Ernesto en este caso es que estoy seguro que la mitad de las cosas que ha contestado las ha contestado sin haber escuchado qué hemos dicho. La verdad es que estoy muy sordo esta noche. Así como al azar, ¿no? ¿Sabes? Le he visto un par de... Sí, sí. Sí, es que... De cuando te habla una persona muy rápido en inglés y tú dices, yes. Sonríe, asiente y espera que no sea una pregunta. Es lo mejor que te puede pasar. Nada, que mentira. Estoy jodido, pero me lo he pasado muy bien. Pues nada, señores. Muchas gracias por aguantarnos. Muchas gracias, Ernesto, por venir. Gracias a vosotros. Y nada, nos vemos luego.